Señoras, señores, de esta manera nosotros iniciamos con las fiestas patronales del cantón Zapotitán. Es para nosotros un placer enorme, pero enorme, traer este video para ustedes. Ahí con las bandas, acá está el Colegio Deportivo Cantón La Reforma. Créanme que esto va a estar bueno y tenemos un video que va a estar lleno de muchas cosas buenas, sobre todo mucha música. Así de que bienvenidos a el desfile de las carrozas, de la inauguración de lo que es las fiestas patronales del cantón Zapotitán. Ahora tenemos el público en la segunda fila. Esto, como les digo, va a estar muy prometedor. Ahí está la gente, la afición. Saluditos para todos los que están en sintonía de este video. Aquí está la primer carroza. La segunda carroza. Ahí están los chicos del Complejo Educativo Cantón Veracruz. Aquí está el Centro Escolar Comunidad San Francisco, que son los chicos locales. Yo quiero acercarme un poco ahí a las cachiporras del colegio local. Esto va a estar muy bonito, como les digo. Espero que disfruten de este video, que se queden hasta el final, porque traemos mucho, mucho material para ustedes. Ya llegaron los más esperados de este turno, que son nada más y nada menos que los brujos, los viejos. Así de que esto se va a poner muy bueno conforme vayan pasando los minutos, conforme vayan pasando las horas. Esto se va a ir poniendo candela, mi gente. Bueno.
La cerveza. No me invitaste, loco. No, no, nosotros. Pero estamos con el lote loco. Estamos con el lote loco después. Nosotros no somos nada para Pedro Vila. Saludos, saludos. Ahí está mi chupero también viene por ahí. Hola, estamos. Hey, estamos en el reto loco. $50 en primer lugar. Va, 5 segundos. Esto va a estar bueno. Bueno, 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 aquí tienen todos los papacitos lindos, los bichos guapos, los bonitos, que ocultan su rostro porque les da miedo. Así es de que vamos a hacernos a un lado para que puedan tomar la respectiva foto. Bueno, aquí estamos con nuestro representante, prácticamente con la máxima autoridad de este lugar. Estamos con el señor Francisco Lira, no quiere que le diga diputado, pero nosotros lo representamos como tal porque se lo merece, ¿verdad? Gracias, estamos hermano. Muy agradecidos con él por estar apoyándonos, por brindarnos su presencia. La verdad que para nosotros significa mucho como el cantón zapotitano. Mirá, estoy bien contento porque un año más, canita menos, aquí estamos acompañando a mi querido Zapotitán. Hemos patrocinado varias actividades de la fiesta y como tú lo dices, aquí estamos los que quieren estar con el pueblo de Zapotitán. Los demás, el pueblo dirán por qué no vienen. Correcto. Pero lo más importante es que aquí vamos a apostarle al desarrollo de Zapotitán. ¿Viene alguna sorpresa con el tema de las calles? Espérense, que ya vamos a empezar a hacer algunas cosas por aquí también. Listo, mi estimado. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Dios te bendiga. Amén. Bueno, ahí está el señor Francisco Lira. La verdad que esto se va a poner buenísimo conforme vayan pasando las actividades. Yo voy a dejar ahí una lista de reproducción porque la verdad que son muchos videos los que voy a grabarles de este evento. Yo quiero cubrir todo el evento, pero obviamente no lo vamos a poder hacer en uno ni en dos. Vamos a hacerlo en muchos videos. Pero ustedes, ahí les voy a dejar ya numerados los videos. Vamos a crear una lista de reproducción y a pasarla bien. Claro que sí. Bueno, ahorita estamos acá concentrados en lo que es la parte más central del cantón, acá en La Tiendona, el lugar conocido como La Tiendona. Ahí está el público que nos saluda. Ahí saludos para todos ustedes, saludos para todos los que están viendo el video. Aquí estamos concentrados acá en este lugar. De aquí vamos a partir visitando la colonia San Francisco. Por aquí está la gente. Y qué bueno que la gente sale a disfrutar, a divertirse, a gozar de esta fiesta, que para nosotros es un privilegio, para nosotros es un honor estar de fiesta. La verdad que las fiestas patronales son las que adornan las ciudades, los cantones, las comunidades. Nos alegramos, ¿verdad? Es una vez al año, entonces eso indica que esperamos con ansias esta fiesta. Es como cuando uno está cumpliendo año. Cuando estamos cumpliendo año nos alegramos porque nada más es una vez al año. Así de que espero que reaccionen a estos videos que traemos para ustedes. Espero sus likes. A los que no están suscritos, se suscriben. No estaría de más también que compartieras nuestros videos ahí en tus redes sociales, con tus amigos. Les puedes compartir los enlaces para que ellos también puedan ver y disfrutar de lo que tiene nuestro país, El Salvador. Aquí estamos con uno de los suscriptores y seguidores del canal, el señor Ricardo Molina, un residente, bueno, no nacional, sino local de acá, viene a disfrutar de estas ricas fiestas, y que bienvenido. Gracias, pase, gracias. De lo mejor. Y gracias por lo que hacen. Ahí estamos. Nos alegres a todos. Gracias, ahí estamos. Con permiso. ¡Eh, Chilando!
pasarían igual que yo. En serio. Estos bichos dicen que se han agarrado los puros golpes con los viejos. Es que fíjense que andar aquí es, hay que andar buzo, porque si no, los viejos le hacen y le deshacen. Mandale saludos a tu novia, pues. Saluda a mi novia, ayuda a Chihín. Vaya, Chihín. Bueno, continuamos en la fiesta. Esto va para largo. Apenas comenzamos. Es el primer video que traemos para ustedes. Así que bienvenidos a Zapotitán. Ya por acá íbamos a ir dejando este video, mi gente. Pero con este fervor, con esta alegría, espero que la estén pasando de lo mejor, en sintonía de este video, de este en vivo que andamos haciendo a la misma vez. Cuando creíamos que iba a ser un día de lluvia, un día nublado, estamos disfrutando de un sol bastante cálido, y esta pues promete ser una tarde muy bonita para todos los participantes.
martes 1 de octubre. Se celebra el Día del Niño en El Salvador y en el Cantón Zapotitán. Se inauguran lo que son las fiestas patronales. 4 días de fiesta, esto va a estar más que bueno. Nosotros nos vamos a ir quedando hasta aquí con este video que traemos para ustedes. Andábamos completamente en vivo en el TikTok. Los que estuvieron ahí conectados saben de lo que les hablo. Así que nada, mi gente, cuídense. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.